Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión. El día de hoy vamos a ver estrategias de evaluación para el aprendizaje. Veo que están desde temprano muy activos, muy activas, qué bueno ver eso, pero antes de comenzar voy a dar algunos avisos importantes. Por favor recuerden usar sus cuentas de @clases.edu.sv. Esta formación es tanto para docentes del sector público como docentes del sector privado. Para los docentes del sector privado que aún no poseen su cuenta, deben escribirlos cor al correo de soporte y brindar los datos que aquí aparecen: el nombre, el sector educativo que es privado, verdad, el número de Dui y código de infraestructura y nombre de centro educativo. Y para los docentes del sector privado que no tienen la licencia PLAS, pero sí la cuenta, deben registrar sus datos en el enlace. Hay más avisos. Recuerden completar el formulario de inscripción, el formulario de registro de asistencia y también está toda la información en el enlace del sitio oficial de docentes. Eh, los enlaces van a estar en el chat, ya apareciendo de forma constante, pero también se encuentran en la descripción del video y también van a poder revisar todo en el sitio de formación. Otro aviso importante sobre los grupos de WhatsApp: si aún no están en un grupo, deben escribir al número ahí. Eh, proyectado e indicar su departamento de residencia y sector educativo, es decir, si es sector público o privado. Es importante que se unan a los grupos de WhatsApp, ya que es uno de los principales medios de comunicación y deben estar atentos a los mensajes y avisos enviados a sus grupos de WhatsApp, ya que ahí se comparten los avisos, recordatorios y enlaces de los webinars. Ahora sí, nuevamente un gran saludo a quienes están presentes y también a quienes ven la sesión posteriormente ¿verdad? grabada. Les comentaba al inicio que hoy vamos a revisar estrategias de evaluación para el aprendizaje. La evaluación es un proceso que promueve el aprendizaje. Por ende consideremos que se debe realizar durante toda la estancia de enseñanza-aprendizaje, no únicamente al final, de modo que se pueden tomar decisiones educativas para ajustar la enseñanza de acuerdo a lo que necesitan los alumnos. Mi nombre es Belén Uribe, soy entrenadora e innovadora certificada de Google, soy profesora de artes visuales. Me he especializado en entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales y he participado en diversos proyectos sobre tecnología y educación. También he trabajado en aula, he utilizado las herramientas digitales y también obviamente me ha tocado evaluar en diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Me gusta partir con una pregunta para que reflexionemos, para que cada uno pueda pensar en su práctica docente y a partir de las respuestas ya vamos dando forma a la sesión. Así que dejo la pregunta, ¿cómo evalúas el aprendizaje de los estudiantes? ¿Ya? Piensen un momento ustedes cómo evalúan el aprendizaje de sus alumnos, qué estrategias usan. ¿En qué momento evalúan? Son evaluaciones formativas, sumativas. Ya piénsenlo un momento y les voy a pedir que lo vayan compartiendo en el chat. ¿Cómo evalúas el aprendizaje de los estudiantes? Ya, yo voy a ir leyendo algunas respuestas, al igual que en las sesiones anteriores. Veo que hay alguien evalúa de forma semanal, bien, estableciendo criterios adecuados, muy bien. Tenemos que planificar bien cómo, cómo va a ser la evaluación, ¿verdad? Tener criterios, que el estudiante los conozca también. Veo que ahí mencionan evaluación continua, utilizan rúbricas. Un buen instrumento de evaluación, ¿verdad? Prueba diagnóstico al inicio, formativa en el desarrollo, al final de la clase como retroalimentación. Excelente. Vemos entonces diferentes procesos, diferentes momentos de la clase donde hay evaluación. Exposiciones, examen al terminar. Bien, a ver, acá dice la evaluación la realizo durante todo el proceso. Eso es lo que mencionaba: al inicio, desarrollo y final. Vamos a ir hablando sobre eso. Eh, ahí también evalúan cada actividad. Bien. Entonces, es importante todo lo que me van mencionando porque eh, pese a que al inicio voy a hablar brevemente sobre la evaluación, sobre algunos instrumentos, tengan en cuenta que los expertos en, en pedagogías, en evaluación, en su disciplina, son ustedes. Lo que revisaremos hoy va más enfocado a estrategias utilizando herramientas digitales. Durante la sesión daré algunos ejemplos, veremos algunas herramientas, tal vez puedo mencionar en qué momento sería útil utilizar esa evaluación, por ejemplo, al inicio de la clase, al final, pero también la invitación es a que siempre puedan ir dejando comentarios, eh, sugerencias, si hay preguntas también las puedan hacer. Ahí veo que mencionan que hay varias clases de evaluación, se puede hacer constantemente, preguntas exploratorias, investigaciones, bien. Y me gusta mucho que consideran indicadores de logro del diagnóstico, porque muchas veces o sobre todo los estudiantes eh, consideran como la evaluación eh, la parte final del proceso. Eh, solo lo que va calificado, ¿verdad? Lo que lleva un puntaje, una calificación, y muchas veces no saben o no comprenden o no está claro que está siendo evaluado todo el aprendizaje. Pero así es. Desde incluso antes de ver un contenido, podemos comenzar con una evaluación diagnóstica. Se puede evaluar en diferentes momentos. Antes de comenzar el proceso de enseñanza correspondería a la evaluación diagnóstica durante el proceso, a una evaluación formativa y ya finalizando podría ser una sumativa, ¿verdad? Lo bueno de evaluar el proceso es que de acuerdo a los resultados y avances de los estudiantes, se pueden ir realizando ajustes con el fin de lograr de mejor manera los objetivos de aprendizaje. Eso es muy importante, que podamos realizar esos ajustes de acuerdo. A los resultados de la evaluación. Tal vez vemos que hay que reforzar algún contenido o nos sorprende que ya los estudiantes manejan el contenido y podemos avanzar más rápido. Si bien la evaluación que más se realiza es la heteroevaluación, es decir, la que realiza el docente, podemos también realizar instancias de autoevaluación y de coevaluación. Posiblemente uno de los instrumentos evaluativos más utilizados sean las pruebas o los exámenes, o también la observación directa con una respectiva lista de cotejo, pero podemos ir más al detalle utilizando instrumentos como rúbricas. Vi que ahí en el chat varias personas las nombraban. O también la evaluación a través de portafolios para considerar el proceso completo de aprendizaje de forma continua. Y así nos vemos productos por separado. En esta sesión nos enfocaremos en algunas herramientas digitales que nos apoyan en el proceso de evaluación y revisaremos algunos ejemplos de momentos de la clase que podrían ser aplicados. Se debe considerar que los docentes, esto quiere decir que ustedes, ya, ya lo comenté, lo vuelvo a reiterar, son los expertos en su área. Tienen sus propias formas tienen sus propias estrategias ¿no? de modo que lo que veremos hoy día tiene relación con las tecnologías digitales como un medio que podemos utilizar para el proceso pero no es el fin de lo que se va exponiendo pueden ir tomando lo que les sea más útil y pensando sus propias ideas de acuerdo a su contexto a la disciplina que imparten etc Voy a comenzar aquí por una herramienta que hemos revisado, sé que es conocida por varias de ustedes, por lo que han ido comentando, ¿verdad? Que es Google Classroom. Esta herramienta es tan completa que no solo nos permite recibir y, o enviar y recibir tareas y estar en comunicación constante con los alumnos, sino también nos permite evaluar esas tareas que asignamos. Podemos crear evaluaciones diagnósticas, formativas, sumativas. ¿Han visto que al momento de crear una tarea nos permite también añadir puntaje? En ese caso ya estaríamos pensando en algo sumativo. Podemos añadir rúbricas, podemos añadir la puntuación y ver la originalidad de los trabajos para evitar el plagio. Vamos a ver un ejemplo de asignación de tarea con rúbrica. Lo que permitirá evaluar de forma más objetiva posible. Y lo bueno aquí es que al crear una rúbrica, los estudiantes van a estar al tanto de lo que está siendo evaluado. Ahora, si quieren profundizar en cómo crear una rúbrica en el paso a paso o en la opción de análisis de plagio, pueden ver el webinar Fomenta el trabajo original de tus estudiantes, ya que se realizó hace unas semanas y en donde se revisó de manera detallada. La idea es que hoy podamos ver algunos ejemplos de evaluación y las herramientas en que se puede realizar. Aquí tengo una imagen de la rúbrica, ya lo revisaremos, voy a entrar a Classroom, voy a mostrar una tarea de ejemplo, una rúbrica creada. ¿Qué es una rúbrica? Es un instrumento de evaluación. Ya vemos que está compuesto... Por diferentes criterios o indicadores que permiten evaluar de manera objetiva y crítica. Nos permite evaluar el aprendizaje y además las habilidades desarrolladas por los estudiantes. La opción de crear rúbricas está incorporada en Classroom y se puede adjuntar en la asignación de tareas. En este sentido, tal vez asociamos Classroom como una herramienta para la evaluación sumativa, o solo para evaluar procesos finales pero es totalmente factible hacer otro tipo de evaluación y en diferentes momentos. Vamos a revisar algunos ejemplos. Yo voy a dirigirme a Classroom, que está aquí en el botón de aplicaciones de Google, o bien escribiendo classroom.google.com y voy a seleccionar una clase. Esta clase ya la utilicé como ejemplo en un webinar anterior, así que le voy a dar continuidad. Es una clase de artes, ya considerando que es mi disciplina, y es que cada uno puede ir pensando ejemplos para su clase, para su disciplina. Voy a ir a trabajo en clase y aquí yo tengo tres actividades, ya tres tareas. Solo una de estas contiene una rúbrica, a la que se llama aquí tarea, porque está pensada en una evaluación sumativa. Sin embargo, tengo otras que se llaman boleto de entrada y boleto de salida, que van a ser una evaluación. Puede ser diagnóstica, ¿verdad?, al inicio y formativa al final de la clase. En la evaluación... Boleto de entrada y se responde las siguientes preguntas. Ya vamos a ver las preguntas. Voy a partir con una pregunta simple, ya tal vez muy básica en cuanto a teoría del color. Y va a ser: ¿Cuáles son los colores primarios? Luego tengo otra pregunta: ¿Cuáles son los colores secundarios? En realidad, aquí a lo que me interesa llegar es a esto que es ya un poquito más avanzado, cuáles son los colores complementarios. La idea es que esto se responda al inicio de la clase, ¿verdad? Antes de ver el contenido, para ver los conocimientos previos y que sea algo rápido, que no tome mucho tiempo. Podría haber respuestas de diferente tipo que indiquen cuáles son los colores primarios, rojo, azul, amarillo que indiquen la definición de colores primarios también podría ser puede que no sepan la respuesta a los estudiantes pero a partir de estas respuestas voy a saber en qué debo profundizar y qué ya debo considerar como algo que saben ya es algo muy inicial algo totalmente diagnóstico yo podría revisar clase, ¿verdad? Ver los contenidos, también hacer algunas actividades, hacer preguntas y al finalizar la clase, esto, un boleto de salida. Son solo ejemplos, tal vez algunos de ustedes los utilizan, tal vez no y esta sea una buena opción, una buena idea. En el boleto de salida también hago preguntas. Y en este caso es, menciona dos cosas que aprendiste durante la clase de hoy. No es una pregunta específica sobre el contenido, sino que aquí la respuesta es abierta y voy a recibir seguramente muchísimas respuestas diferentes, pero voy a considerar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¿Todos se quedan con una parte en específico de la clase? A algunos le hizo más sentido, ¿verdad? Una parte del contenido, a otros otra. Tal vez alguien aprendió algo que dijo un compañero, ni siquiera lo que estaba hablando el docente. Pero ahí vemos que cada aprendizaje va a ser importante y vamos a comprender cómo van aprendiendo nuestros estudiantes. Ya, ese podría ser un ejemplo de evaluación formativa. Y voy a volver acá para mostrar ya una tarea, una actividad pensando en una evaluación sumativa. Y aquí la voy a abrir, así es como la verían los estudiantes. La tarea se llama paisaje digital. El objetivo es reinterpretar la imagen de un paisaje natural desde la imagen digital, aportando un significado propio y expresivo. Las indicaciones se encuentran en el archivo adjunto y además viene una rúbrica adjunta. En este caso indica que tiene cuatro criterios y doce puntos. Ya, aquí se podrían trabajar muchos más criterios, un puntaje más elevado también. Ahí. Voy a explicar brevemente en qué consiste la actividad pensando en una unidad de, de paisaje. Ya, paisaje en el arte y fotografía como técnica, los estudiantes deben tomar la fotografía de un paisaje natural y luego con algún dispositivo digital hacer intervenciones, intervenir esa fotografía digitalmente. Pero además tiene otra parte que es hacer una reflexión sobre el proceso, ¿ya? ¿Por qué eligieron ese paisaje? ¿A qué se debe esa intervención? ¿Qué sienten al ver esa imagen? Etcétera. La idea es que puedan ir siempre pensando en relación a la actividad que están realizando y aquí voy a hacer clic en la rúbrica muy importante los estudiantes van a saber eh, qué se va a evaluar antes de comenzar la actividad ya no es que hicieron la actividad enviaron la tarea se evalúa y no saben por qué obtuvieron el puntaje o la calificación que tuvieron no aquí van a saberlo desde el inicio y se intenta que sea lo más objetivo posible. Como ejemplo, la fecha de entrega. Excede los estándares, entrega su trabajo antes de la fecha límite. Veríamos, alcanza los estándares, entrega en fecha límite, y por debajo de los estándares sería una entrega fuera de plazo. Si no entrega, no hay evidencia. ¿Ya? Tal vez ustedes utilizan aquí otros criterios. Yo utilicé excede los estándares, alcanza por debajo de los estándares. Podría ser algo como excelente, bien, por lograr, o logrado, medianamente logrado, por lograr, de acuerdo a los criterios que ustedes utilizan. Luego hay otra sección relacionada con la técnica. En donde excede los estándares sería demuestra dominio de la técnica utilizada. Y es detallista en su trabajo. Y eso tiene tres puntos. ¿ya? Así se va sumando el puntaje. Alcanza los estándares, va a tener dos puntos. Y es que aplica la técnica de forma correcta, con detalles mínimos a corregir. Pero logra aplicarla bien. Y por debajo de los estándares sería que no aplica la técnica correctamente. Tal vez se evidencian aspectos descuidados, poco prolijos en su trabajo. ¿ya? Vayan pensando en su asignatura. Piensen en alguna evaluación sumativa, en alguna rúbrica que hayan creado, si nunca han creado una, qué criterios podrían ir evaluando, que van a ser iguales para todos. En cuanto a objetivo, contenidos, se cumple el objetivo a cabalidad, demostrando dominio del contenido trabajado, cumple con el objetivo, sin embargo, no logra conectarse con el total de los contenidos o bien no cumple con el objetivo su trabajo no cumple con los contenidos trabajados en clases y por último puse uno de oficio ya de la presentación del trabajo trabajo con excelente oficio muy bien presentado presenta algunos problemas de oficio o falta de prolijidad presenta problemas de oficio evidentes o no hay evidencia como les comentaba aquí yo podría continuar añadiendo muchos más indicadores. Y ahí voy a cerrar. Veo que esta rúbrica tiene 12 puntos. Entonces, si en todas, aquí, en cada uno de los indicadores excede los estándares, va a tener el puntaje completo, ¿verdad? Si en alguno solo alcanza o está por debajo de los estándares, habrá un menor puntaje. Y eso es lo que después se debe transformar en la calificación. En este caso, la evaluación sumativa. Bien, ese ejemplo quería mostrar con Classroom para que vean cómo también se pueden evaluar otros momentos de la clase y sin necesidad de añadir puntaje, sino para hacerme una idea general de cómo está el aprendizaje de los estudiantes y una más individual con el boleto de salida de lo que está aprendiendo cada uno y en qué se está enfocando cada uno. Ya veo también en el chat comentarios de lo importante que es la rúbrica para identificar los diferentes criterios. Exacto. Es importante, es objetiva, es en detalle. Ya ese sería un ejemplo ya, eh, con Classroom, pero vamos a ver que hay más eh, aquí, más herramientas que también podemos utilizar, ya que hay que ser creativo, cualquier herramienta nos puede servir, ¿verdad? Yo voy a mostrar solamente algunas y puede que les guste, les llame la atención y la quieran utilizar. También está Meet, otra herramienta que nos permite evaluar diferentes momentos de la clase, ya estoy pensando en una clase en línea. Con pequeñas intervenciones en Google Meet, al tener un, un menú de, de opciones que nos permita hacer encuestas, preguntas, podemos hacer grupos pequeños y utilizar una pizarra digital, esto va a ser ideal para ver si el contenido está siendo comprendido por los estudiantes y permitirles que trabajen colaborativamente aún encontrándose en línea. Estas funciones se encuentran en su cuenta Plus. Ya, en las otras cuentas no educativas, no Plus, no van a encontrar este panel de actividades. Así que es muy bueno que lo sepan y voy a explicar cada una de estas actividades. Aquí en la imagen podemos ver ya, el ejemplo de, de una videollamada, pero aparece un menú lateral en la parte derecha. La primera opción, ya esto no, no creo que se alcance a ver porque está muy pequeñito, pero yo les voy a indicar lo que dice. Encuestas, consulta rápidamente lo que piensa el público. Yo podría hacer, claro, una consulta de estás de acuerdo o no, no sé, tal vez cómo te sientes hoy, pero también podría dejar algunas preguntas relacionadas con el contenido. Entonces, a medida que voy explicando, lanzo la encuesta y voy viendo cuántos estudiantes están respondiendo de forma correcta o incorrecta. Qué tan claro está quedando lo que estamos viendo en la clase. Otra opción es preguntas y respuestas y acá se ofrece a todos los usuarios una forma sencilla de hacer preguntas. Aquí no es el docente quien hace las preguntas, sino que se da la opción a los estudiantes, porque eso es útil, porque voy a ver si están comprendiendo ¿Ya? Tal vez me hicieron una pregunta, no veo que no están comprendiendo el contenido, puedo volver a explicar, explicarlo de otra manera. Pero tal vez es una pregunta que va mucho más allá de lo que estamos viendo y veo que sí hay cierta comprensión y podemos continuar. También está la opción de sesiones separadas, que es para dividir a los participantes en grupos de debate más pequeños. ¿Ya? Una actividad podría ser que comenten un tema, reflexionen sobre un tema. Yo puedo ir pasando por las diferentes sesiones, las diferentes salas y voy evaluando el aprendizaje a partir de lo que cada uno va comentando. Y también está el uso de la pizarra de Jamboard, que es otra herramienta de Google. Y esa pizarra va a ser colaborativa. Yo puedo hacer preguntas, actividades, los estudiantes pueden entrar y vamos trabajando entre todos. ¿Ya? Primero voy a mostrar un ejemplo de encuesta. Aquí en el contexto estoy realizando una clase de las vanguardias artísticas del siglo XX, mostrando diferentes opciones y pregunto en esta encuesta, ¿cuál no es una vanguardia del siglo XX? Y ahí doy, en este caso, tres opciones, se podrían agregar más. Suprematismo, Renacimiento, Cubismo. Y a partir de las respuestas que van dando, puedo ver el nivel de atención que están poniendo, eh, el nivel de comprensión también. ¿ya? Eso sería un ejemplo para las encuestas. Puedo también eh, configurar sesiones separadas. Aquí, cuando estén en una clase con más estudiantes, se va a ver el listado completo de alumnos y yo puedo ahí ar armar los grupos puede ser al azar los puedo ir armando a mi manera ya tal vez no quiero que quienes son muy amigos queden juntos porque quiero que compartan con otras personas o no sé quiero que tal vez alguien que tiene mayor dificultad pueda estar con alguien que comprende más rápidamente entonces podría armar eh, cada uno de estos grupos nos va a servir para que, por ejemplo, eh, debatan sobre un tema. Tal vez yo dejo una pregunta y digo, van a tener cinco minutos para responder y después tendrán que volver a la sesión grande, a la sesión con todos y dar su respuesta. ¿Ya? Van a ser formas que me van a permitir observar lo que está ocurriendo, eh, oír lo que están también debatiendo, ¿verdad?, en cada grupo. Y también eso va a ser una buena forma de evaluar de forma formativa. Y así se ve la opción de preguntas. Hay un recuadro en blanco donde los estudiantes pueden hacer preguntas de la clase y se da la opción de publicar de forma anónima. A veces pasa que son más tímidos, no se atreven a preguntar. Podríamos marcar ahí, publicar de forma anónima. Si es que sabemos que, que son respetuosos, ¿verdad? Que no van a escribir cosas fuera de lugar. Pero es bueno saber que existe esa opción. Y les hablaba también de la pizarra. Aquí me voy a devolver. Porque aquí tengo un enlace hacia Jamboard. Ya con un ejemplo muy simple. Esto da para muchos tipos de actividades, eh, para trabajo colaborativo también serviría para trabajo individual, pero voy a mantenerme en este contexto de clase en línea. Eh, también podría ser una clase presencial, el uso de esta pizarra, si cada uno tiene un dispositivo, sobre eh, las vanguardias. ¿ya? Pensemos que es una clase de arte, sobre vanguardias del siglo XX, pero ya estamos finalizando la unidad. Entonces, junto con los estudiantes, eh, quiero ver cuál va a ser el proyecto final, el proyecto final de artes. Pero para eso necesito evaluar si comprendieron lo que vimos en las clases anteriores, si lo recuerdan. Entonces aquí podría parecer muy simple que yo pregunte qué vanguardia artística aprendimos en clases, si eso es algo que fuimos viendo clase a clase. Pero creo que es importante porque aquí por experiencia propia, lo menciono, ha habido oportunidades en que pregunto a los estudiantes, ¿ya qué vimos la clase anterior? ¿O qué contenido? ¿Qué conceptos? y a veces se quedan callados y no saben qué responder, y ya hay que ir ayudando un poco y se van acordando. Entonces no demos por hecho que se, se recuerdan todo, que saben todo. Es bueno siempre ir haciendo este tipo de preguntas como para ir refrescando la memoria. También. Entonces parto con un Jamboard, una pizarra compartida, ¿qué vanguardias artísticas aprendimos en clases? La idea es que los estudiantes entren a esta pizarra y cada uno vaya dejando su respuesta. ¿Ya? Yo aquí dejé algunos espacios para que las escribieran, pero hay un menú en la parte lateral donde cada uno podría aquí escribir su respuesta. Y la van dejando en diferentes secciones, podrían añadir el nombre también, pero sí vamos a ver quién está escribiendo en cada lugar. ¿Ya? Vamos a ver también aquí en la parte superior quiénes son los estudiantes que están conectados. Ya, quiero avanzar un poco más. Esta pregunta era relacionada con el contenido. pero aquí voy a ver una pregunta relacionada con la técnica. ¿Qué técnica utilizamos para crear nuestras propias obras de arte? Eh, utilizamos pintura, trabajamos con óleo, acuarela, tal vez hicimos fotografía, escultura ya ¿Por qué pregunto esto porque la idea es que el proyecto final que propongan tenga relación con el contenido? Aquí pensemos en cualquier asignatura. ¿ya? Aquí es válido utilizar estas herramientas en todas las disciplinas. Entonces, llego a um, la parte final. Y aquí sí pregunto: considerando las vanguardias y técnicas artistas vistas en clases, que ya, ya respondimos dos preguntas relacionadas con eso, propongan ideas para el proyecto final de artes. Ya aquí no sé cambiemos el enunciado, cambiemos artes, ideas para el proyecto final de ciencias, de tecnología, de idiomas. Ahora como es una pizarra y tal vez soy docente de matemáticas, necesito hacer algunas operaciones, algunos ejercicios matemáticos. También lo podría hacer acá y que vayan respondiendo. Ya por eso les digo que piensen en las diferentes asignaturas. ¿Por qué esto lo conecté con Meet? En Meet tenemos la opción de crear una pizarra en Jamboard o bien ya podemos tener hecho el diseño y lo trabajamos todos en línea mientras estamos en una clase online. Ahora, si estamos en una clase presencial, de todas formas podemos utilizar esta herramienta. Ya, voy a ir aquí a Google. Inicio sesión con la cuenta y en las aplicaciones de Google voy a encontrar la opción Jamboard. Ya se abre las pizarras que he creado. Podría iniciar una en blanco y ahí comienzo a trabajar con preguntas, imágenes. Tal vez cada estudiante puede crear su propio diseño en la pizarra o tal vez. Eh, como docente estoy proyectando esta pizarra digital al frente y a medida que los estudiantes van respondiendo, voy añadiendo sus respuestas y comentarios como lluvias de idea. Entonces vamos viendo ahí lo que cada uno comenta, lo que cada uno piensa y lo que cada uno puede aportar. Voy a volver a la presentación. Ahí. En esta parte, justamente aquí al final dice uso de pizarra. Ya si hago clic en uso de pizarra, se va a abrir Jamboard, que es lo que acabamos de revisar. Lo presento porque, tal vez para algunos ya es conocido, pero tal vez para otras personas es una herramienta totalmente nueva. Y ahí les dejo una idea de cómo la podrían utilizar en clases. Vamos a ver otra herramienta, ya, formularios, y tal vez formularios sea la aplicación de Google que más rápidamente identificamos como un instrumento de evaluación. Es muy similar a los exámenes que se suelen realizar en papel. Sin embargo, la ventaja es que también podríamos añadir otros elementos como imágenes, eh, videos, hacer múltiples tipos de preguntas y recibir los resultados de forma automática junto con la estadística ¿Ya? entonces también vamos a poder revisar en qué preguntas hubo más errores cuáles estuvieron eh, más acertadas algo como a nivel grupo ya algo que nos dé una visión de toda la clase pero también podemos re revisar de forma individual estudiante por estudiante eso nos puede ser muy útil al momento de tomar decisiones relacionadas con la enseñanza. Vamos a ver un ejemplo de una evaluación con formularios, ¿ya? pero tengan en cuenta que la siguiente sesión va a ser sobre análisis de resultados y retroalimentación. De modo que por ahora vamos a ver ejemplos de evaluación y después otro día van a ver cómo... Esa evaluación se analiza y cómo se dejan comentarios de retroalimentación a los alumnos. En los formularios podemos recopilar información. Podría haber un formulario pensado en una encuesta, ya donde yo quiera recibir datos, pero no va a ser evaluativo. En este caso, nos enfocamos en los evaluativos podemos crear diferentes tipos de preguntas añadir puntaje y clave de respuesta esto es para que se, la revisión sea automática también dejar comentarios automáticos según la respuesta de los estudiantes el ejemplo que voy a mostrar de formulario de evaluación es con puntaje ya podría ser un formulario o una evaluación sumativa por ejemplo de acuerdo al puntaje obtenido pero también un formulario nos va a servir para una evaluación diagnóstica tal vez hago una pregunta muy breve al inicio de la clase tal vez nos, nos va a servir para una evaluación formativa con un par de preguntas al final de la clase o incluso en el desarrollo de la clase ya nos va a servir para las diferentes instancias de evaluación o por ejemplo si un estudiante tiene que hacer una presentación frente al curso, ¿no? una disertación, podría haber un formulario de coevaluación en donde cada uno de los alumnos evalúa al compañero. Aquí el ejemplo que voy a mostrar es un formulario pensado para una evaluación sumativa, ¿no? pero ya les mencioné que nos va a servir para cualquier momento de la clase. Aquí van a ver... Que las preguntas, las imágenes que usé, las mostré en una sesión anterior sobre complementos de Classroom, pero ahí utilicé otra herramienta. En esa sesión, ya por si no la han visto, la pueden ver, está grabada. Yo subía preguntas sobre diferentes obras de arte, sobre artistas, y creo que ahí en ese caso funcionaba muy bien como para evaluar formativamente, ¿ya? ¿Cómo iba. Eh, la comprensión de los estudiantes durante la clase. En este caso, la estoy proponiendo como una sumativa, en donde cada pregunta lleva asociada un puntaje. Aquí yo creé el formulario el que estoy mostrando ahora es el editable. Yo aquí podría continuar añadiendo más preguntas. Aquí hasta el momento solo tiene cuatro puntos, ya, pero puedo añadir más preguntas. Si se fijan, puse imágenes en la parte superior. La pregunta aquí se asocia con la imagen. Puse imágenes como respuesta. Incluso podría añadir videos. Pensemos tal vez en los, en los alumnos más pequeños, ¿verdad? De grados eh, más iniciales. Tal vez... Eh, puedo hacer un formulario con imágenes. Ya va a haber eh, ahí una ayuda, ¿verdad? Leer la pregunta, pero las respuestas podrían ser solo imágenes, solo formas, solo colores. Entonces también va a ser útil para los diferentes grados, para estudiantes de diferentes edades. Puedo hacer una vista previa. Ya esta es la forma en que lo verían los estudiantes. Y acá lo importante es que veamos el puntaje y que veamos cuál es la respuesta correcta. Para eso hay algo que se llama clave de respuesta. Yo ahí puedo modificar el puntaje y puedo marcar cuál es la correcta. Incluso puedo dejar comentarios. En caso que marque la respuesta correcta, va a haber un comentario. Ya le puse muy bien. Podría ser otro comentario también. Pero en caso que marquen la respuesta incorrecta, ya le pongo ahí respuesta incorrecta. Puedes revisar información sobre esta obra en el siguiente video. Les doy información adicional. Les doy un material de apoyo para que vean si sí, está incorrecta. Pero dónde puedo revisar la respuesta correcta? Ya que no es lo mismo decir la respuesta correcta es y no se enteren por qué. Podría ser un enlace al material de una clase, a la presentación, algún video. Ahí lo que encuentren más pertinente. No es obligatorio, pero creo que es una buena sugerencia como una retroalimentación inmediata. Le voy a poner listo. Ya, me gustaría que por mientras me puedan contar en el chat si han utilizado algunas de estas herramientas que he mostrado, si han utilizado otras que también sean útiles para la evaluación. Ahí para conocer un poquito más de ustedes mientras yo sigo con otro ejemplo. Esto era entonces formularios. Voy a cerrar formularios, voy a cerrar Jamboard para volver a la presentación. Ya. Y aquí vamos a revisar un último ejemplo, ya este es pensado en una evaluación ya mucho más completa, que es el portafolio de evidencias. Antes de pasar al detalle de qué es un portafolio de evidencias y cómo crearlo con sitios de Google, voy a leer algunas respuestas. Veo que hay personas que han utilizado ya formularios de Google, Meet, Jamboard. Para otros son herramientas nuevas, las desconocían. ¿ya? Qué bueno que algo están conociendo. Súper bien. Dicen que formularios, que es sencillo de utilizar. Bueno, llaman cuestionario también, ¿verdad? Sí. Alguien menciona que utilizó Jamboard y le sirvió para que los estudiantes hagan trabajo colaborativo. Excelente. Qué bueno cuando podemos generar trabajo colaborativo entre estudiantes. Es, es bueno también hacer algún trabajo individual, pero qué importante es la colaboración, aportar ideas, eh, ver cómo las ideas de todos nos llevan a un resultado, a una respuesta, ¿verdad? Bien. Ahí sigo viendo varias respuestas. Bueno, saber que algunas las han utilizado, otras son nuevas, seguramente las van a querer incorporar. Bien. Portafolio de evidencias. Vamos a ver un ejemplo con sitios, ¿ya? Pero un portafolio se puede realizar con otras herramientas. Tal vez con una carpeta en Drive eh, tal vez en una presentación van a ir añadiendo evidencias. Yo aquí propongo sitios porque nos va a poder eh, permitir, así como añadir muchas imágenes, texto, video, navegar entre diferentes páginas. Entonces podría ser un sitio dedicado a un estudiante y todas las evidencias de su trabajo durante el semestre o el año o la unidad, ¿verdad? Eh, el portafolio de evidencias es uno de los instrumentos más completos de evaluación. Está compuesto por los trabajos que han realizado los estudiantes o por sus diferentes producciones, por las diferentes evaluaciones. En definitiva, son las evidencias sobre los aprendizajes que han logrado los alumnos. De modo que es posible hacer un recorrido por las diferentes tareas, las investigaciones, los exámenes. Todos los productos que han realizado. Y esto nos permite hacer un seguimiento a lo largo del ciclo escolar. Ya no es lo mismo que pongamos solo eh, trabajos que hicieron y veamos, no sé, hizo este trabajo, le fue bien, en este no le fue tan bien, en este obtuvo buena calificación, en este no. A ver esto en un portafolio. Donde además la idea es que hay una reflexión por parte de los estudiantes, ¿ya? que no sea solo un contenedor de tareas realizadas, sino que sea un espacio para reflexionar en torno a los aprendizajes construidos, a las habilidades desarrolladas y a las competencias trabajadas. Tanto los alumnos como docentes pueden ver el progreso ¿ya? del estudiante durante todo el año lo que puede resultar muy significativo. Se podría también este portafolio compartir con los apoderados, con los padres de familia, pero siempre con la intención de compartir lo positivo, así como miren qué bien está resultando este trabajo, eh, qué buena reflexión hicieron los estudiantes sobre su aprendizaje, o cómo lo que aprendió uno, no sé, tal vez, eh, de un mismo contenido. Se quedó con una parte, con, siguiendo el ejemplo que mostraba, con la técnica y aprendió mucho sobre pintura, pero otro estudiante se quedó con la parte, no sé, de los tipos de vanguardias del siglo XX y quiere seguir investigando. No sé, tomaron cosas diferentes a partir de la misma clase, del mismo contenido, pero vamos conociendo también los intereses de los estudiantes. El portafolio de alguna forma valora todo el esfuerzo realizado durante el periodo escolar. ¿ya? Y reitero, no lo veamos solo como un contenedor de evidencias, sino que veámoslo como un espacio de reflexión. Eso es lo importante: que los estudiantes, al ver todo lo que hicieron, puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje. La idea para crearlo es seleccionar las evidencias a presentar. Ustedes como docentes podrían decir, necesito que estén tal, tal y tal evidencia, o bien preséntenlas todas, o bien seleccionen ustedes las que mejor les parezcan. Se deben organizar las evidencias que irán en el portafolio, ya podría ser de forma temporal, desde la primera evidencia hasta el último trabajo que hicimos en clases. Definir la pauta o rúbrica de evaluación. Ya, muy importante, ¿cómo se va a evaluar este portafolio? Creo que una rúbrica es una muy buena opción. Observa el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya, lo van a observar tanto ustedes como ellos, y pueden identificar qué aprendizajes resultaron más significativos, si hubo evolución en el proceso de aprendizaje, si hubo dificultades. Y vamos a ver un ejemplo de portafolio de evidencias con sitios de Google. Ya, aquí se abrió el sitio editable. Yo solo tengo que publicar. Mientras no lo publique, solo yo lo puedo ver. Pero también tendríamos acá una vista previa le llamé portafolio de evidencias, ahí podría ir el nombre del alumno, por ejemplo, pero si a continuación puse nombre del alumno, Zaya. Una descripción del portafolio, ¿qué es lo que van a encontrar aquí? Entonces, a modo de ejemplo, aquí el alumno escribe, en este sitio web he organizado los trabajos realizados en la clase de artes visuales, iniciando con la primera tarea del año y añadiendo cada una de las siguientes con su respectiva evidencia, relacionadas con el proceso, trabajo terminado, reflexiones sobre mi aprendizaje. Si fuera de otra asignatura, ¿qué evidencias podrían añadir? Porque en este caso estamos trabajando, ¿verdad?, con, con obras de arte, con imágenes, con pinturas, fotografías. ¿Podrían añadir sus trabajos de investigación? ¿Podrían añadir los exámenes, las pruebas que tuvieron? Tal vez la reflexión va a ser en base a las respuestas que tuvieron incorrectas y cómo pudieron mejorar. Si hicieron una maqueta, si hicieron una obra de teatro, cualquier tipo de representación, tal vez una composición musical. ¿Ya? Todas las evidencias de la asignatura, de cualquier asignatura, van a ser útiles. Lo importante es cómo el estudiante está reflexionando en torno a su aprendizaje. ¿Recuerdan que en Classroom yo hice una tarea sobre paisaje digital? Bien, entonces, al finalizar ya con esa tarea, la alumna Saya sube en su portafolio eh, la evidencia, la imagen, que era una fotografía de paisaje intervenida digitalmente, indica aquí el título y además haz clic para leer la información de la tarea y mi reflexión sobre lo que aprendí. Hago clic. Y voy a ir a una página diferente, solo relacionada con esa tarea. Para cada tarea puede haber una página. En este caso es un texto breve, tal vez un estudiante va a hacer una reflexión, un texto muy grande. Otros lo hacen mucho más corto, pero va a ser válido. Vamos a ver también qué está sintiendo, qué está pensando el alumno. Y escribe. Al observar la composición visual que he creado, interviniendo una fotografía de paisaje con herramientas digitales, me da nostalgia y tranquilidad a la vez, ya que me hace sentir en un sueño al cual quiero volver. Entonces, veo por ejemplo que utiliza la palabra composición visual. Ya veo que está utilizando el lenguaje de la asignatura. Interviniendo una fotografía, ya la palabra intervención tiene también relación con el arte. Habla de la técnica de la fotografía, habla del paisaje, ¿verdad? Nuestro objetivo tenía relación con el paisaje natural, pero también habla de las herramientas digitales. Veo que el estudiante comprendió el trabajo, utilizó los conceptos y además indica algo que siente. Ya, ah, aquí los sentimientos tienen mucha relación con el arte, así que está muy bien. Es, es válido. Tal vez podría añadir algo más sobre qué es la imagen, pero eso yo ya lo podría dejar en la retroalimentación. ¿Ya? Y así podría continuar. Tarea 2, vanguardias del siglo XX, ahí tendría que añadir la imagen, la evidencia. Tarea 3, teoría del color, proyecto final de artes, explosión de colores sobre formas surrealistas, ya que estábamos hablando de, de las vanguardias, por ejemplo. Y así en cada una de las tareas, en cada una de estas secciones, tendría que añadir la evidencia. Imaginas un portafolio finalizado con varias evidencias del año, imágenes, textos, reflexiones, tal vez un video. Qué bonito poder ver esto, ver lo que aprendió el estudiante, ver... Eh, cómo el estudiante siente su aprendizaje, porque se va a dar cuenta desde cómo inició el año hasta cómo finalizó, o no sé, si no finalizó tan bien, que pueda hacer una reflexión del por qué y presentar esto a los padres de familia, yo creo que hasta podría ser motivo de orgullo, claro, si es que está bien, y si no está tan bien, que hay una reflexión profunda del por qué no se logró construir también un aprendizaje pero cómo lo podría hacer cómo lo podría mejorar ya yo creo que todo eso también es válido es parte del proceso y voy a regresar a la presentación pero ahora ya me gustaría que respondan ustedes antes de finalizar la sesión que puedan mencionar dos cosas que aprendieron en este webinar. Ya libremente mencionen dos cosas que aprendieron. Estoy segura que van a ver diferentes tipos de respuestas. Cada uno quedó con un aprendizaje diferente. Tal vez alguien me va a decir no, todo esto ya lo sabía. También es válido. Ya todos. Tenemos experiencias diferentes, por ende, conocimientos diferentes. Así que les doy unos segundos para que puedan eh, responder en el chat y voy a compartir algunas de sus respuestas. Siempre, bueno, compartir y que finalmente este aprendizaje también sea colaborativo. Diversas formas de evaluar durante todo el proceso. Bien. Un poco de Jamboard. Sí, lo que vimos de herramientas fueron ejemplos, fue mínimo, pero para que fueran también sacando ideas. Cómo se usa Jamboard Init. Las diferentes formas de evaluación en forma virtual. Yo creo que pueden haber muchas formas más. Yo sé que doy algunos ejemplos, pero ustedes con su creatividad pueden encontrar muchas otras formas, otras herramientas, pero sepan que las que tienen son buenísimas la licencia que tienen les permite eh, utilizar muchas opciones ya diseño de rúbricas uso de Jamboard el portafolio de herramientas está bien interesante es interesante es un instrumento muy completo de evaluación bien ejemplos de cómo evaluar Sí, yo sé que, que ustedes saben cómo evaluar, lo hacen, ¿verdad? Constantemente están evaluando, pero también es bueno que mediante ejemplos tal vez puedan sacar otras ideas o puedan incluso reflexionar sobre su propia práctica. ¿Ya? Reflexionar, ¿estoy utilizando diferentes instrumentos de evaluación? ¿Estoy evaluando en diferentes momentos del proceso de aprendizaje? O solo estoy haciendo una evaluación sumativa al final y obtengo resultados, calificaciones. Y a este alumno le fue bien y a este alumno le fue mal. O me estoy dedicando a comprender el proceso de aprendizaje, modificando si es necesario alguna clase, algún contenido. Ya veámoslo también como una instancia de reflexión personal, de aprendizaje personal. Ya estoy viendo también ahí algunos agradecimientos por la sesión. El agradecimiento es para ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes, por estar atentos y atentas por todas sus respuestas. Ya me, yo les cuento, yo me quedo después cuando ya finaliza la transmisión y voy leyendo todas las respuestas, lo interesante que tiene cada uno para decir. Muy bien. Y bueno, tenía otra pregunta, pero en realidad aquí ya está respondida porque tiene que ver con las herramientas. Menciona tres aplicaciones que podrás usar para evaluar el aprendizaje de los alumnos, pero en realidad ya sus respuestas han mencionado bastantes aplicaciones, ¿verdad? Bastantes herramientas. De todas formas, ahí la dejo para ya dar por finalizada la sesión. Reitero los agradecimientos. Nos vemos en otra sesión. Eh, les recuerdo, mañana no hay sesión. Ya mañana no hay webinar. Continuamos el jueves y ya el viernes finalizamos. Así que queda muy poquito de este ciclo de webinars. Estamos por finalizar. Gracias por la atención y la participación durante todas las sesiones. Eso, que tengan un excelente día. Adiós.